Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de preguntas y respuestas. Ya sabéis, ese espacio donde, bueno, cada 5 semanas, pues respondo a los comentarios más curiosos, interesantes o que creo que pueden ser de utilidad para todos vosotros. Así que desde ya os animo a que dejéis un nuevo comentario, una nueva pregunta en la caja de comentarios de este vídeo, ya que serán los que utilizaré para el próximo recopilatorio, que si no pasa nada extraño, subiré de nuevo en 5 semanas. Dicho todo esto, no me enrollo más y comenzamos con la primera pregunta. Sesamone dice: hola Fernando, espero que puedas poner mi pregunta en el próximo vídeo. ¿Me recomiendas cambiar de iPhone cada vez que sale uno por las mejoras que pueda traer y demás, o agotar todo lo posible en la vida útil del modelo anterior? Gracias. Bueno, yo tengo que decirte una cosa, depende mucho del tipo de usuario que seas. Si eres una persona que, bueno, te gusta renovar de iPhone regularmente, creo que lo más barato, siempre lo vengo diciendo, es cambiarlo cada año, porque esa es la forma en la que menos dinero vas a perder cada vez que compres uno nuevo. Porque afortunadamente el iPhone es un teléfono que pierde muy poquito valor al cabo de un año. Realmente, bueno, puedes a lo mejor comprar un iPhone, me lo invento, por 1.000 euros y a lo mejor venderlo por 750 con relativa facilidad. Lo digo por experiencia, así que creo que si luego el iPhone de la nueva generación no sube demasiado de precio, al final, al cabo del año, estás pagando solo unos 300 euros, por poneros un ejemplo, ¿vale?, con la cantidad que he puesto, por cambiar y renovar el iPhone. En cambio, si esperas ya más de un año y te esperas, por ejemplo, 2 años, obviamente ya no vas a poder sacar el mismo dinero por tu iPhone viejo, ya que el de la generación anterior seguramente esté haciendo que el tuyo pierda aún más valor. Así que si eres una persona inquieta, que hasta ahora renovabas cada 2 años el iPhone, mi consejo es que lo renoves cada año, porque es lo que más barato te va a salir. Y si no, pues que esperes como mínimo 3 o 4 años, ya que, bueno, es el tiempo que a lo mejor pues te lleva poder recuperar un poco la inversión que hiciste. Ercoli95 dice: hola Fer, una pregunta. Si tuvieses que escoger un móvil Android para tu uso personal, ¿cuál sería y por qué? ¿Pensarías en un plegable? Gracias y un abrazo grande. A ver, a mí los teléfonos plegables me han resultado siempre muy interesantes por el concepto de tener un teléfono tablet, pero no sé si a día de hoy compraría uno, porque creo que las aplicaciones no se están adaptando todo lo que me gustaría a este tipo de dispositivos. Yo particularmente tengo que decir que siempre me han gustado los Google Pixel. Son teléfonos que me dan una experiencia pura del sistema operativo, dado que, bueno, están al fin y al cabo fabricados por la misma gente, por Google. Entonces yo quizás escogería algún Google Pixel, aunque también depende mucho de la generación de Samsung de ese año. Porque Samsung al fin y al cabo está haciendo muy buenos teléfonos, está también arriesgando un poquito ahora con el tema de la inteligencia artificial, y la versatilidad que tienen sus cámaras hace que a veces, pues oye, diga, joder, qué envidia, ya me gustaría tener esto en el iPhone. Así que quizás uno de estos dos teléfonos, o un Pixel o un Samsung, podrían ser mis dispositivos, ¿no? Eso sí, tengo que deciros algo. Añoro, de verdad, los tiempos en los que Huawei era grande. Porque cuando Huawei tenía Android, era una marca que estaba disparándose tremendamente y estaba arriesgando mucho. Yo recuerdo que estuve durante todo un verano probando y usando el Huawei P30 Pro. Qué tiempos aquellos. Y era una auténtica pasada. Xavi Flores Oficial dice: hola Fer, ¿podrías aconsejar qué Mac comprar para músicos que utilizan Logic Pro con una gran carga de plugins de terceros para que vaya lo mejor fluido posible a un precio razonable sin tener que ir al tope de gama? Muchas gracias y un saludo. Hola Xavi, pues bueno, mi sugerencia sería que optaras por un Mac con chip M2 Pro o M3 Pro, ¿vale? El chip Max, es verdad, es demasiado para casi todo el mundo, por lo que no sería realista aconsejártelo si buscas conseguir un Mac a un precio razonable. El M2 Pro a día de hoy todavía puedes conseguirlo a un precio bueno en algunas tiendas como Katwin, que todavía lo siguen vendiendo. Y si quieres trabajar desde cualquier sitio con él, te recomendaría concretamente un MacBook Pro de 14 pulgadas, ¿vale? Obviamente, si la portabilidad no te influye mucho, me iría al de 16. Pero a mí el MacBook Pro me parece un equipo súper equilibrado para la gente que, oye, necesita trabajar en cualquier sitio. Y entiendo que un compositor de música, pues a lo mejor un día le apetece estar haciendo algunas pruebas desde el sofá de su casa o llevárselo a un estudio, etcétera. Entonces, un MacBook creo que sería muy buen dispositivo. Por tanto, ¿por qué te digo lo del M2 Pro? Bueno, pues porque con hasta 12 núcleos de CPU y 16 GB de memoria puedes ir bastante bien. Ahora, si puedes permitírtelo con tu presupuesto, yo ampliaría la memoria a 32 GB,
¿vale? Para ir mucho más holgado cuando cargues samples, instrumentos virtuales y, bueno, también librerías de sonido. Kristen Salvatore dice: hola Fer, saludos de un colombiano en Lituania. Dice: quiero preguntar si crees que veremos alguna actualización en los AirPods Max este año. Y si sí, ¿crees que Apple bajaría el precio de los actuales? Pues a ver, se espera que Apple lance una segunda generación de los AirPods Max a finales de este año, aunque, bueno, algunos analistas como Min-Chi Kuo apuntan más a principios de 2025. Las principales novedades serían la adopción del puerto USB-C en lugar del Lightning que tiene actualmente para cumplir con las regulaciones europeas y la introducción de nuevos colores. Otras posibles mejoras serían la cancelación de ruido activa mejorada, una mayor autonomía de batería de hasta 30 horas, por ejemplo, chip U2 para localización precisa, un nuevo chip H2 para mejor calidad de audio y latencia y también compatibilidad con Bluetooth 5.3 y un nuevo diseño del estuche, ¿vale? El estuche con el que lo transportamos. En cuanto al precio, se espera que, bueno, mantenga, bueno, un precio muy similar al actual, podríamos decir, que ahora está por unos 629 euros, ¿vale? Al ser el modelo más premium de este tipo de auriculares, pues no se espera que vayan a ser muy rebajados. Así que esto debes tenerlo en cuenta porque aunque salgan los nuevos, no creo que mantengan los actuales en la venta. No tiene sentido, sobre todo si al final los van a renovar también por la presión regulatoria y tener que adaptarlo al nuevo conector. Telmo Pérez 9060 dice... Pregunta, ¿qué hará Apple con su software Swift de Ofimática? ¿Qué hará Apple en inteligencia artificial? ¿Tendrá algo con que competir con Copilot o Gemini? Bueno, pues muy buena pregunta, porque además, según la información que hemos tenido esta misma semana, Apple está en conversaciones con Google para llevar las funciones de inteligencia artificial de Gemini al iPhone, por lo que no sería extraño tampoco pensar que hagan lo propio con sus apps Ofimática si llegan a algún tipo de acuerdo de licencia. El enfoque que busca Apple es usar funciones de inteligencia artificial que principalmente no requieran de conexión a Internet. Por eso de, bueno, que siempre quieren que, bueno, todo quede lo más privado posible en cuanto a los datos de los usuarios. Así que lo más probable podrían ser ver funciones similares a Gemini y a la integración que tiene con Workspace de Google. También, por ejemplo, cómo funciona Copilot Pro con la suite de Microsoft 365, es decir, ya sabéis, con Word, PowerPoint, etc. O también funciones relacionadas con la edición de imágenes, ¿vale? Esas son las funciones que más se esperan ver en cuanto a integración de inteligencia artificial, al menos en un futuro inmediato. Así que sí, lo más probable es que Pages, Numbers, Keynote, etcétera, pues tengan funciones, pues por ejemplo, de corrección automática, de traducción de textos, de generar resúmenes, de poder crear un nuevo contenido a partir de unos prompts determinados que tú le des. En fin, tiene buena pinta. De todos modos, si queréis saber más, por no explayarme mucho con esta respuesta, os recomiendo ver el vídeo que hizo Fabián hace apenas una semana, donde precisamente habló sobre todo lo que se espera de inteligencia artificial en los próximos meses de una forma mucho más amplia. De verdad, os va a gustar. MX Pablo MX dice, ¿valdría la pena esperar la nueva versión del Mac Studio M3 o sería mejor adquirir de una vez la Mac Studio M2? Bueno, Pablo, depende de para qué. Yo particularmente esperaría, ¿vale? Porque se espera que el Mac Studio se renueve este año junto con el Mac Mini y los Mac Pro. No olvidemos que Apple todavía tiene que presentar el procesador M3 Ultra que previsiblemente estará presente en los Mac Studio y Mac Pro. Ahora, como digo, depende un poco de para qué uso, porque es verdad que a lo mejor te vas a esperar a los M3 y con el chip M2 ya tienes más que de sobra para lo que tú a lo mejor necesitas. Pero al final, por eso de que siempre sienta bastante mal comprar un dispositivo y que a lo mejor al mes o a los dos meses te saquen el nuevo y digas, ostras, ¿por qué no me esperé? Yo por eso te recomendaría esperar un poco, porque previsiblemente este es el año donde Apple ya va a cerrar el ciclo de los M3 antes de pasar a los M4 a partir de comienzos del 2024. Eduardo Curcio pregunta, ¿todavía vale la pena comprarse un iPad mini 6 en 2024? A ver, pues igual que le he dicho a Pablo hace un momento, honestamente no lo compraría, porque todo apunta a que veremos una renovación este año que, aunque no sea muy grande, hace que, bueno, merezca la pena esperar un poco. Se espera, por ejemplo, que tenga un nuevo procesador más potente, que podría ser el chip A16 Bionic o incluso el A17 en lugar del A15 que tiene el modelo actual, por lo que, oye, si te esperas, pues vas a notar un gran salto en rendimiento.
También se esperan mejoras en las cámaras frontal y trasera de 12 megapíxeles, sobre todo mejoras enfocadas en la apertura focal para mejorar la calidad de imagen, por supuesto nuevos colores, también compatibilidad con los nuevos estándares Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 para una mejor conectividad inalámbrica, mayor capacidad de almacenamiento base, pasando a 128 GB en lugar de los 64 GB actuales. Y luego, en cuanto a diseño, no se esperan grandes cambios. Por ejemplo, pues sería un diseño muy similar al iPad mini actual, quizás con unos marcos ligeramente más delgados, pero ya digo, sin cambios radicales. Así que, si todo esto te cuadra y te compensa esperar, espérate un poco, porque ya digo, la renovación podría ser mucho más pronto de lo que pensamos. El poder del secreto nos dice: ¿qué tal un MacBook Air para hacer stream con OBS? Pues a ver, es una buena opción, ya te lo avanzo. OBS cuenta desde hace tiempo con soporte nativo para los Apple Silicon, como por ejemplo es el M2. Esto lo que hace es que pueda aprovechar al máximo el rendimiento y eficiencia energética de estos procesadores. Varios usuarios que han probado precisamente el MacBook Air para hacer streaming con OBS han dicho que funciona relativamente bien, con un uso de la CPU por debajo del 11% usando el codificador de hardware Apple VT-H264. En varias pruebas que han hecho diferentes youtubers y también blogueros, reportan que, por ejemplo, con el MacBook Air M2 pudieron hacer stream a 1080p a 60 fotogramas por segundo con varias fuentes de vídeo sin problemas de rendimiento, consiguiendo una calidad de imagen muy buena. ¿Vale? Además, tienes que tener en cuenta que dispositivos de captura, como por ejemplo los dispositivos del gato, son compatibles precisamente con los chips M1, M2 y M3, lo que permite pues que puedas conectar, por ejemplo, tu Mac a cámaras y consolas para, si quieres, hacer streaming de juegos. Eso sí, la pantalla de 13 pulgadas de el MacBook Air, no sé si se te quedará un poco corta para gestionar escenas y fuentes en OBS. Yo quizás pues aspiraría a una pantalla de 16 pulgadas o de 15 pulgadas si quieres un MacBook Air. Pero bueno, si lo conectas a un monitor, puede darte el pase. Así que, en resumen, yo creo que la potencia y la eficiencia del chip M2 y el soporte nativo de OBS hacen que el MacBook Air M2 pueda ser un equipo capaz para hacer streaming con una calidad buena de imagen y sin problemas de rendimiento. Solo vas a tener que configurar bien los ajustes de OBS y, por supuesto, controlar la temperatura del Mac. Es decir, si además de hacer streaming vas a estar haciendo otras cosas con el ordenador, ten mucho cuidado, porque entonces sí que a lo mejor puedes tener caídas de rendimiento si el calentamiento del Mac empieza a subir. Victora M8426 dice: muy buenas, Fer, ¿alguna novedad sobre el próximo Apple TV? Lo pregunto por si merece la pena comprar el último de 2022 o esperar unos meses. Gracias. Bueno, Bloomberg avisó hace un año que en este 2024 se espera una renovación del Apple TV 4K, así que sí, merecerá la pena esperar un poco para ver qué ocurre, ¿vale? Porque en teoría este podría llegar antes de lo que pensamos, quizás incluso en la primera mitad de año. Ya veremos, a ver si se confirma, ¿no? Pero ahora, ¿qué tendrá este nuevo Apple TV para ver si te compensa o no esperar? Bueno, pues en principio va a contar con un chip más potente y avanzado que el A15 Bionic, posiblemente una 16 o una 17, para mejorar el rendimiento, sobre todo a nivel de juegos. Mantendría, yo creo, un diseño muy similar al Apple TV 4K de 2022, que este ya, pues creo que tiene un diseño bastante comprimido que ocupa poco espacio en un mueble al lado de tu tele. Y tampoco sería descartable que intenten ajustar un poco más su precio para competir mejor con rivales como, por ejemplo, el Amazon Fire Stick, tal y como comentó en su día el analista Min-Chi Kuo. Aunque, personalmente, no sé si esto va a ser del todo posible, ya que los actuales, los que salieron en 2022, tuvieron una rebaja importante y ahora mismo no están para nada caros. Sabiorgio dice: quiero un HomePod, pero no sé si esperar a ver si renuevan el mini o si sacan el de pantalla. ¿Qué recomiendan? Bueno, a ver, este año deberíamos ver una renovación del HomePod Mini tal y como predijo Min-Chi Kuo en un informe publicado en febrero del año pasado. Yo no sé si esto habrá cambiado un poco, pero en ese momento predijo que este año sería el año de renovación de los HomePod Mini. ¿Qué mejoras podría incluir? Bueno, pues principalmente un nuevo chip, mejor conectividad con el estándar Wi-Fi 6E y quizás también pues nuevos colores. ¿Vale? O sea, eso es lo que te puedes esperar del HomePod Mini, no más. Luego, del HomePod grande, yo particularmente no espero que se renueve pronto, dado que este se renovó justo a comienzos del año pasado. Y con respecto al HomePod con pantalla, según la información de Bloomberg, tal y como os comenté en un reciente recopilatorio de noticias, este no estaría listo hasta 2025 como mínimo.
Así que 2024 sí, puede que tengamos un HomePod mini. Ahora bien, el cambio no va a ser brutal, así que si ya te está picando el gusanillo, pues oye, puedes comprarte el mini que no te va a pasar nada. Ahora bien, debes saber esto, que los rumores sugieren que sí que este año podríamos ver una renovación. Y hasta aquí el vídeo, amigos. Espero de verdad que os haya gustado. Ya sabéis que estaré muy atento a los comentarios que hagáis en la cajita de aquí abajo para poder recopilar nuevas preguntas para el próximo, dentro de 5 semanas. Os invito a que le deis un me gusta si os gusta esta sección, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Y también, ya de paso, oye, ya aprovecho, que visitéis lamanzanamordida.com, nuestra web de suscripción con la que vamos a ofreceros contenido extra, como un podcast que publicamos cada semana. Tendréis acceso también a nuestra comunidad de Telegram y, por supuesto, también de vez en cuando vamos haciendo regalos para premiar la fidelidad de la gente que nos está apoyando. Así que, bueno, yo os invito a que lo visitéis y si os interesa, pues os suscribáis. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! My heart and soul.